Muy buenos días. En esta ocasión se decidió hacer la reunión de seguridad en este hangar presidencial porque vamos a informar sobre el avión que se adquirió durante el gobierno de Felipe Calderón para que se usara durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Ya se va a informar sobre la historia de la compra de este avión para que no haya duda o malas interpretaciones. El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal. Ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno. Añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora. Y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y ya se está avanzando en ese propósito. Y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos. El presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no
es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. Se iban a terminar de pagar por este avión cerca de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento, de viajes al año, significa pues alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar costó casi 1,000 millones de pesos para guardar el avión. 1,000 millones. Aquí abro un paréntesis también para informarle al pueblo de que con el otro negocio que tenían proyectado en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, se iba a cerrar el actual aeropuerto donde estamos, y desde luego se tenía que desmontar este hangar, porque se iba a cerrar el actual aeropuerto, se tenía proyectado utilizar las 600 hectáreas para hacer una especie de Santa Fe, un gran negocio inmobiliario, y además se iba a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea de Santa Lucía. Acabo de inaugurar una ampliación en este aeropuerto, costó 500 millones la ampliación en el aeropuerto, y esto lo cobraron en 1,000 millones, el hangar. Entonces, vamos a continuar combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana, entendiendo que la austeridad, como lo he dicho muchas veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No podemos permitir los privilegios en el gobierno. Fíjense el nivel de irracionalidad al que se había llegado, el nivel de enajenación con el lujo, con los privilegios, que se atrevieron a ponerle a este avión José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía Morelos en sus sentimientos de la nación? Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Morelos, que encarnaba la lucha por la igualdad. Imagínense
A lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad. ¿Cómo hacer todas estas cosas? Era otro mundo. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y sé muy bien que esto no le gusta a mis adversarios. Les ofrezco disculpa por las molestias que les puedan causar mis palabras, pero ya es el momento de decir basta, de acabar con la corrupción y de seguir impulsando la transformación de México, un cambio verdadero donde todos podamos vivir con justicia, de manera fraterna, que haya igualdad, que seamos verdaderamente solidarios, sin odio, sin rencores, un México amoroso, un México con felicidad. Estamos padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza, fallecimientos, pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México, porque esto produce desigualdad y la desigualdad es de los peores virus que pueden haber. La corrupción es la peste más funesta que afecta a los pueblos. Por eso vamos hacia adelante. Van a informarles sobre el avión Jorge Mendoza de Banobras, el general Sandoval, secretario de la Defensa, les va a informar también Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, porque continúa la venta de boletos para la rifa del día 15 de septiembre. Les van a informar sobre el avión. Primero vamos a escuchar, como lo hacemos todos los lunes, a Ricardo Sheffield con el quién es quién en los precios de los energéticos. Luego los videos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas. Entramos ya en materia sobre el avión, todo el informe. Ustedes preguntan, respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa, y no va a terminar la transmisión, porque cuando ya concluyan las preguntas sobre el avión, están ustedes
invitadas, invitados para subir y que con las cámaras se pueda estar transmitiendo para que la gente conozca el avión por dentro, que todos sepan de cómo es este avión, que si se pueden tomar también fotografías, sería bueno que se tomaran una fotografía para que se pudiera ver la dimensión del avión. Es tan grande, que las personas se ven pequeñas. Claro que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, pero sí es monumental, faraónico. Y desde luego es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza, de este lujo. Entonces, vamos con Ricardo Sheffield y luego continuamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren el precio de los combustibles en la gasolina, la regular, el precio más alto lo encontramos en Exxon Mobil, 20 pesos 34 centavos por litro, en la Unión de San Antonio, Jalisco, con un margen de 3 pesos 41 centavos, mientras que la más económica la tiene Dynami en Saltillo, Coahuila, 17 pesos con 4 centavos, 18 centavos de margen. Recuerden que en todas las regiones, en todos los lugares pueden encontrar gasolineras con un buen precio, como también van a encontrar unas que se pasan de rosca, como esta con la gasolina premium ExxonMobil, que en Monterrey, Nuevo León, le está dando a 20 pesos 81 centavos por litro, un margen de 3 pesos 97 centavos, comparado con una de franquicia Pemex de Óscar Cervantes en Acajete, Puebla, que lo está dando a 17 pesos 35 centavos el litro, con un margen de 15 centavos. En el diésel, el precio con el margen alto lo tiene Combustible BP en Escárcega, Campeche, 21 pesos 30 centavos por litro, un margen de 3 pesos 69 centavos, y el más económico con un margen de 21 centavos, precio al público de 19.30 por litro, en Guatabampo, Sonora, lo tiene una de franquicia Pemex. Si lo vemos por marca, los promedios nacionales de la semana pasada, los más caros, Arco, Redco, Chevron, los más económicos, Total, G500 y Orsan. Si vemos el corte del 24 de julio, la mezcla mexicana, $37.50 por barril, y a ese mismo 24 de julio el promedio del diésel, 19.80, el de la premium, 19.36, y 18.96 el de la regular. Estamos haciendo verificaciones y visitas basadas en las denuncias que se presentan a través de la app de Litro por Litro, 227 denuncias que atendimos a través de la app, y lo hicimos por medio de 165 visitas o verificaciones. 3 gasolineras no se dejaron verificar, una en Tonalá, Jalisco, otra en Guadalajara, Jalisco, y una más en Hermosillo, Sonora. 7 gasolineras con irregularidades, 20 bombas inmovilizadas. De acuerdo a la app, que no toma en cuenta el margen, las más baratas para la regular, 16.89 Dynami en Saltillo, Coahuila, y Móvil, 16.99 en Metepec, Estado de México. Las más caras, franquicia Pemex, 21.49
45 por litro, franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, que esta gasolinera en Talpa lleva ya varias semanas pasándose de rosca en una población donde hay pocas gasolineras, por cierto. 21 pesos con 15 centavos, Chevron en Salvador Alvarado, Sinaloa. La Premium, la más barata, 17.86, franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, y 17.29, Dinami en Saltillo, Coahuila. La más cara, 22.85, franquicia Pemex en Culiacán, Sinaloa, y Shell, 21.99 en Aguascalientes. Y el diésel, 17.80, la más económica, Tlalcingo, Puebla, y 17.89, Móvil en La Piedad, Michoacán. Las más caras, 22.81, franquicia Pemex, Sinaloa, Sinaloa, y 22.32 por litro en Talpa de Allende, Jalisco, de franquicia Pemex. En el gas LP tenemos el precio para tanques estacionarios en 12 pesos 15 centavos por litro en Los Cabos, Baja California, Gas Menjuc, con un margen de 2 pesos 28 centavos, y 8.95 por litro en comparación en Cherán, Michoacán, Gas Agra, con un margen de 2 pesos 32 centavos. Para cilindros de gas, Gas Menjuc en Los Cabos, Baja California, 22 pesos con 50 centavos por kilo para los cilindros, con un margen de 3 pesos 62 centavos. Y Gas Providencia en San José, Guanajuato, en Soxé y Turbide, 15 pesos por kilo con un margen de 2 pesos 21 centavos. Estabilidad en los precios por abajo de la inflación a lo largo del año. Hicimos 87 visitas a expendedores de gas, tuvimos 8 con infracciones y una no se dejó verificar, que fue Gas Michel en Ojo Caliente, Zacatecas, y encontramos en esta ocasión un 6% de cilindros con problemas que ponían en riesgo a los consumidores. Es cuanto, gracias. Vamos con los videos del aeropuerto Felipe Ángeles y con la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de julio de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inicia el armado de acero para realizar la cimentación superficial de la barda perimetral. En cuanto al edificio exterior, se continúa trabajando en las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pozos de visita, voz y datos. Asimismo, se trabaja de manera destacada en el montaje y nivelación de la estructura de la columna. En la terminal de combustibles y red de distribución se avanza en el tendido de concreto de altas especificaciones en plataforma de maniobras, así como con la cimentación del edificio de control y torre de vigilancia, y con formación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con los trabajos de excavación en la red general de gas natural, además de la conformación de terraplenes para el desplante de estructuras en las cisterna de regulación de la planta de agua potable secundaria. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabaja en el primer nivel del tren suburbano con la construcción de losa de cimentación. Con relación a la reutilización de materiales, se continúa con el traslado desde Texcoco hasta Santa Lucía de materiales pétreos como tezontle y basalto triturado, así como diversas tuberías y equipamiento eléctrico a fin de ser reutilizados en la obra para generar ahorro. En la pista y plataforma militar se destacan los trabajos topográficos, conformación de terraplén, explotación y relleno en bancos de préstamo. En la estructura del pavimento se realiza la colocación de la base hidráulica, el tendido de tubería eléctrica, así como la colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje. A través del modelado de información de la construcción, diariamente se continúa con el seguimiento de los trabajos de ejecución, desarrollando el proyecto de forma eficiente y en cumplimiento a los más altos estándares de calidad. A la fecha, se han generado 33.460 empleos civiles. Faltan 602 días de construcción. Gobierno de México. Es viernes 24 de julio
y estamos en las instalaciones del vivero. Hoy tengo el gusto que me acompaña la secretaria Medalisa Albores, secretaria de Bienestar, quien nos vino a donar 500,000 semillas de diferentes especies para que estas se abonen a las áreas verdes de la refinería. También lleva un proyecto sustentable. Ve el reporte de esta semana. Esta semana se concluyó la primera cimentación masiva con el vaciado de 2,670 metros cúbicos de concreto en un proceso continuo de 23 horas. En el paquete 1, conformado por las plantas combinadas 1 y 2 y la planta de coquización retardada, se han construido 2,994 pilas de 3,150. Se continúa con la construcción de los racks principales de las plantas combinadas. En el paquete 2, conformado por las plantas hidrotratadoras de diésel, naftas, gasóleos y la planta reformadora, se han construido 1,285 pilas de 7,925. El paquete 3A, conformado por la planta catalítica, cuenta con la construcción de 726 pilas de 2,575. En el paquete 3B, que conforman las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, se avanza con 567 pilas de 1,183. En el paquete 4A, conformado por las plantas tratadoras de aguas amargas, aminas, aguas residuales y almacenamiento de aguas, se han ejecutado 335 inclusiones de 1,856. En el paquete 4B, conformado por las plantas recuperadora de azufre, productora de hidrógeno y tratadora de gases, se han construido 238 pilas de 2,164. El paquete 5, destinado a la construcción de 54 tanques verticales y 34 tanques esféricos, presenta 1,122 inclusiones de concreto de 17,623, así como 145 pilas de 1,623. El paquete 6, en el que se considera la construcción del edificio administrativo, cuarto de control central, talleres, laboratorio, estacionamientos y edificios de residencia de obra y salvaguarda, cuenta hoy con 66,695 metros cuadrados de plataformas, 16.2 kilómetros de avenidas y 2.5 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día de hoy 18,523 plantas de ornato y forestales en desarrollo. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos al avión. Vamos a que nos informe Jorge Mendoza, luego el general secretario y luego el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, porque recuerden que la venta de este avión, incluida la rifa, todo lo que se obtenga es para equipar hospitales públicos. Entonces, vamos a escuchar a Jorge Mendoza. Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor presidente, miembros del gabinete, jefa de gobierno. Como les informamos con oportunidad, y también lo pueden observar el día de hoy, el avión conocido como avión presidencial ya se encuentra en territorio nacional. El día de hoy también podrán atestiguar que el avión se encuentra en perfectas condiciones. Se ha hecho un gran trabajo de preservación y mantenimiento con la Secretaría de Defensa Nacional y también con la empresa fabricante Boeing. Incluso me atrevería a decir que transcurrido un año y siete meses, la aeronave se encuentra en mejores condiciones de como la recibimos, y lo podrán ver también por dentro en su recorrido. Como es de su conocimiento, este avión que se encuentra a mis espaldas es un Boeing 787-8. Fue fabricado en 2010 y fue adquirido en 2012 por Vanobras. Tiene una capacidad de 80 pasajeros más tripulación y cuenta con más de 1,702 horas de vuelo. Como le he informado también anteriormente,
El presidente nos dio una instrucción, que es vender el avión en las mejores condiciones, atendiendo siempre las mejores prácticas locales e internacionales, que se hiciera a través de un proceso abierto, competitivo, y que se observen las directrices en materia de normatividad, de austeridad y también del uso eficiente de los recursos públicos, siempre contando con el acompañamiento de la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas y a un precio de venta que en ningún caso sea menor al valor de mercado determinado por el INDAVIN. Es decir, no vamos a malbaratar el avión. En la pantalla podrán ver también una cronología al día de hoy de este proceso. El proceso se inició en 2018 y se continúa trabajando con las Naciones Unidas en el proceso, que ha incluido investigación de mercado y avalúos por firmas especializadas, incluyendo también el INDAVIN. Se identificaron 42 potenciales compradores de 16 países. De estos, al día de hoy, nos encontramos en negociación con dos potenciales compradores. La semana pasada, el avión concluyó, como saben, su estancia en Victorville y el proceso continuará desde tierra nacional. En cuanto a las dos ofertas, se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compraventa. Se recibió ya un depósito de $1,000,000 el lunes pasado. Asimismo, la semana pasada recibimos una segunda oferta por otro interesado que se está analizando en este momento. Más adelante, si se llegara a concretar esta firma de compraventa, se tendrán que llevar unas inspecciones a cabo por parte de los compradores para posteriormente hacer un cierre de la operación y poder proceder con la entrega de la aeronave. Ahora, respecto con su estancia en Victorville, California, el avión permaneció por 1 año y 7 meses al cuidado de su fabricante Boeing y supervisado por la Defensa Nacional. Cuenta con todas las certificaciones de mantenimiento y operación por parte del fabricante y otras autoridades. La tripulación y el equipo técnico se capacitó también en mantenimiento para una aeronave que tendría bajo uso hasta su venta. Les recuerdo también que Victorville es la sede más importante de operación y mantenimiento de Boeing. Y si bien el general secretario va a entrar a más detalle en términos de costos de mantenimiento y operación, les quisiera decir que los costos solamente de preservación de la aeronave en Estados Unidos fue de aproximadamente $1,700,000. Para concluir, les informo que el avión ya está de regreso en este hangar donde permanecerá de ser necesario hasta su venta y como lo hemos hecho hasta el día de hoy, los mantendremos informados de los avances en el proceso de venta en la manera que sea oportuno. Muchas gracias, es todo de mi parte. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, por favor, la lámina. Adelante. Bien, en noviembre del 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento financiero entre la Secretaría de la Defensa Nacional y Banobras por el término de 15 años. Este arrendamiento tenía un costo, como ustedes ven ahí en la pantalla, de 6,099,000,000 pesos. Del 2012 al 2020 se pagaron más de 2,255,000,000 de pesos. Eso es lo que ya pagamos en 8 anualidades. Del 2021 al 2027 está pendiente por pagar un arrendamiento financiero de casi 4,000,000,000 de pesos, haciendo un total para los 15 años en los que se había suscrito este arrendamiento financiero de 6,094,000,000 de pesos. Aquí lo tenemos en la lámina. Pero en caso de pagar el capital que se adeuda en el mes de julio, generado de la venta, que al mes de julio serían 1,938,000,000 de pesos los que se tendrían que pagar a Banobras, entonces, considerando intereses, entonces se estaría pagando únicamente un total de 4,155 millones de pesos.
generándose ahí un ahorro importante. Como antecedente del avión tenemos que el día 8 de octubre del 2014 la compañía Boeing entrega la aeronave en Charleston, Estados Unidos, y se traslada a la base aérea número 1, llegando el día 9. Ahí permanece para poder hacer los trámites de regularización de su estancia legal en el país. Y posteriormente, hechos estos trámites, se traslada a Dallas, Texas, en donde la empresa contratada lo configura como actualmente se encuentra, y lo verán ustedes en unos momentos. Llega de regreso el avión hasta el 3 de febrero del 2016. Adelante la que sigue. En los gastos que fueron erogados durante la pasada administración, considerando del 2016 al 2018, hay diferentes conceptos: combustibles, mantenimiento, refacciones, todo el software que necesita este avión, todas las áreas tecnológicas, capacitación de tripulaciones, sueldos, pólizas de seguro. Y aquí tenemos por años las cantidades que se gastaron de esos conceptos. En el 2016, más de 69 millones de pesos. En el 2017, más de 71 millones de pesos. En el 2018, 133 millones de pesos, haciendo un total, por estos conceptos que mencioné, de 274, un poco más de 274 millones de pesos. Este avión, durante la administración pasada, hizo 122 giras nacionales. En el 2016, 37 viajes con casi 8,5 millones de pesos. En el 2017, 48 viajes con un poco más de 11 millones. En el 2018, 37 viajes también con más de 11.7 millones de pesos. Haciendo un total por viajes nacionales de 31.4 millones de pesos. Y se realizaron 36 giras internacionales en este avión. En el 2016, 18 con 42.7 millones de pesos. En el 2017, 8 viajes con 28.3 millones de pesos. En el 2018, 10 viajes con 31.7 millones de pesos, haciendo un total de 102.8 millones de pesos gastados en giras internacionales. Y los gastos totales por años, aquí los tenemos, y haciendo un total general de 408.4 millones de pesos gastados en la administración pasada en la operación de este avión. En lo que se ha erogado en la presente administración, la siguiente, por conceptos de combustible, preservación, diversos trabajos adicionales para corrección de discrepancias en los sistemas del avión, el seguro en tierra y el seguro en vuelo, más viáticos para tripulaciones y supervisores de trabajo, se gastaron en el diciembre del 18 a diciembre del 19, 30.3 millones de pesos, y del 1 de enero al 22 de julio de este año, 48.1 millones de pesos, siendo un total en la administración gastado de 58.5 millones de pesos. Comparado con lo que se gastaron en la administración pasada, son una diferencia de 329.7 millones de pesos menos de lo que se ha gastado. Hicimos una comparación de gastos, la que sigue. Sacamos un promedio mensual de operación del avión en la pasada administración, que equivale a 12 millones de pesos, un poco más de ello. Y en esta administración, 3.9 millones de pesos, una diferencia de 8 millones de pesos, un 306% de diferencia. También sacamos anualmente cuánto se gastó, haciendo en la pasada administración un total de 144.7 millones de pesos, y en la presente administración 47.1 millones de pesos. Una diferencia
de más de 97 millones de pesos. En los 20 meses que tenemos de operación en la presente administración con este avión, se gastaron 78.5 millones de pesos. Haciendo un promedio con la pasada administración, 20 meses de operación de lo que estaba realizándose en la pasada administración, ahí la cantidad es de 240.2 millones de pesos, una diferencia de 161.7 millones de pesos. El total, como ya mencioné, de operación del avión en la pasada administración fueron 34 meses. En esta administración van 20 meses de operación y un ahorro importante de millones de pesos. Haciendo la comparación, si el avión se hubiera quedado esos 20 meses aquí en México y en esos 20 meses se hubiera hecho tres horas de vuelo de mantenimiento al mes, hubiésemos gastado 160.67 millones de pesos. En comparación con lo erogado, que ya lo cité, que son 78 millones de pesos allá estando en Victorville, la diferencia es de 82.1 millones de pesos que no se gastaron al tenerlo el avión allá en Estados Unidos, en la preservación que ya se mencionó. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas, integrantes del gabinete, jefa de gobierno, compañeros que están aquí. Vamos a informar de los avances que tenemos del gran sorteo especial número 235. La siguiente, por favor. Aquí está el billete, el boleto del avión presidencial que está comercializando en todo el país. También quiero aprovechar que durante casi 250 años la Lotería Nacional ha acompañado a México y ha sido testigo de innumerables hechos históricos. Y hoy, ante este imponente avión que representa la indolencia, el derroche, la corrupción y el lujo del régimen neoliberal, nos sentimos orgullosos en la Lotería Nacional de seguir acompañando a México y a la Cuarta Transformación, apoyando para que el lujo que gozaban unos cuantos se convierta en equipo médico y hospitales donde se atienda de manera gratuita a la gente pobre y se beneficie a todas y a todos los mexicanos. Y aquí está precisamente el objetivo principal de este sorteo, que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Son 100 premios de 20 millones de pesos, que representa 2 mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Estamos preparándonos ya a partir del próximo lunes para continuar con los ensayos del sorteo del especial 235 del avión presidencial. Ya tenemos a los niños, van a practicar y todo para poder sacar adelante este 15 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la Lotería Nacional. La siguiente, por favor. Los ingresos del gran sorteo especial 235 es un total de 765 millones de pesos, 400 mil. Al 24 de julio del 2020 se han vendido 1.530.800 cachitos, equivalentes al 25.51% del total disponible. La siguiente, por favor. Está dónde adquirir el cachito con tu billetero. Busca tu expendio más cercano en la siguiente liga. Sí está ahí. Bueno, voy a dar a conocer la liga. Es https://LY-2ZQFGYA. Y también les quiero decir que el contacto de Lotenal es para cualquier duda o comentario, escribe un correo
al contacto@lotenal.gob.mx. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Bueno, pues ese es el informe. Recordando al término de sus preguntas, van a conducirles, a guiarles para que conozcan el avión y lo conozca todo el pueblo de México. Ernesto Prieto, de la Lotería Nacional, Jorge Mendoza, de Banobras, el general Manuel de Jesús Hernández González, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, y Jesús Ramírez. Ellos van a guiarles y se va a seguir transmitiendo para que la gente conozca por dentro el avión. El propósito es, repito, venderlo. Ya hay estos posibles compradores y ese dinero, también lo que se obtenga por la rifa, es para salud pública, para equipos médicos, para mejorar toda la infraestructura de salud, sobre todo para la atención a los que no tienen seguridad social, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Eso es en general. Entonces, empezamos. Gracias, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, gracias. Saber si aparte de este primer adelanto que se da, hay una promesa para un segundo adelanto y en cuánto tiempo sería, si va a haber otro adelanto. Y de los boletos ya vendidos que compraron empresarios, quisiera saber si ya fueron repartidos y en qué lugares fueron repartidos justamente estos boletos, por favor. Bueno, yo contesto eso porque tengo la información. Primero, se llevan vendidos el 25%, como aquí se expresó. Alrededor de 750 millones de pesos vendidos. Hay compromisos de compra de empresas, de organizaciones sindicales, para entregar a sus trabajadores con el propósito de ayudar, y también en los expendios de la Lotería Nacional, más la labor de los billeteros que por la pandemia no han podido salir a vender. Por eso también decidimos hacer esta conferencia, porque ya falta poco para el día 15 de septiembre y tenemos que vender los boletos. Yo hago el llamado a la gente para que, en la medida de sus posibilidades económicas, ayuden. Muchos empresarios, los que ya compraron o los que tienen compromiso de comprar, van a entregar estos boletos a escuelas, a sus mismos trabajadores en estos días. Ya muchos lo están haciendo. Yo espero, porque vamos a estar informando cada semana, si ahora llevamos el 25% de la venta de los boletos, a ver la semana próxima cuánto aumentó, y así hasta el día 15. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ajá. ¿Y si hay otro adelanto por parte del ofertante que dio el primer adelanto que nos comentó el director de Banobras? Sí, hay ya un
adelanto, una entrega de recursos, como lo informó Jorge, de uno de los compradores. Incluso ya se firmó un contrato, pero hay una cláusula en la que si aparece otro comprador pueda venderse el avión. Ahora sí que el que pague mejor siempre tomando en cuenta el avalúo y lo haga más pronto. El primer interesado quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad en equipos médicos, también con intervención de la ONU en cuanto a la calidad de los equipos médicos y el precio de esos equipos médicos. En el caso del segundo, prácticamente todo es efectivo. Entonces, yo espero, porque nos deben de estar viendo, yo espero que en pocos días ya se resuelva, en definitiva, lo de la venta del avión. El primero. Nos han pedido también que no se dé a conocer y estamos cumpliendo con ese propósito. Muy buenos días, presidente. Hans Salazar de Sin Censura, con Vicente Serrano. Bueno, antes que nada, pues preguntar, en este escenario en el que estamos, ¿qué uso se le daría después de la venta de este avión al hangar presidencial? Bueno, se supondría que tendría que cambiar de nombre, tendría que cambiar, por supuesto, de uso. Usted había comentado, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, que bueno, es donde se pudiera estar haciendo el uso completo. Preguntarle eso y preguntar, en todo caso, si se pudiera transparentar los procedimientos en el entonces presidente Calderón para aprobar este crédito tan alto. Es decir, ¿qué pasos se siguieron? ¿Quiénes participaron en dicha autorización? Paso por paso, y si hubo y si fue realmente un tema completamente bien realizado o hubo abuso respecto a la autorización de esta aeronave. Y ahorita le quisiera preguntar otra cosa. Sí, se va a entregar toda la información a ustedes. La de ahora, que se presentó como resumen, como síntesis, pero se va a subir hoy a la página del gobierno toda la información. Y acerca de los contratos iniciales, se va a presentar toda la información. Independientemente si estaba en precio el avión, si fue bueno o malo el financiamiento, las tasas de interés, sin duda estamos hablando de un exceso, de un acto de prepotencia, porque costó mucho y utilizarlo es oneroso, es ofensivo. Este avión prácticamente no se debe usar en territorio nacional porque tiene como promedio de vuelo 3 horas mínimo.
cuesta mucho levantarlo y bajarlo. No es para ir a Oaxaca, no es para ir a Veracruz, no es para ir a Mérida, para que se justifique técnicamente, se requieren vuelos largos. Es una desproporción, es una especie de complejo el tener algo así. Entonces, se va a entregar toda la información y lo que estamos haciendo es que no nos cueste más, es reparar el daño que ya se hizo, porque la venta del avión con el avalúo actual de todas maneras va a significar una pérdida. Claro que si nos quedamos con el avión, la pérdida es mayor, porque algunos podrían decir, no lo vendan, úsenlo, ¿cuánto nos gastamos nosotros en boletos de avión para ir al país? Muy poco. Esto requiere de mucho dinero, de mantenimiento, y se había la idea de que daba poder era un símbolo de fortaleza, pero no es así. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No lo da un avión lujoso. Siguiente punto, presidente. En cuestión de la venta de los boletos, bueno, que ya se ha aclarado que se va a reforzar la venta de aquí a la fecha del sorteo, porque hay mucha pregunta de la gente en los estados sobre que ya se acabaron los boletos, que no se encuentran en Tijuana, etcétera, etcétera. También de los consulados se había comentado que iba a haber venta en los consulados de México en Estados Unidos. No sé si siga este tema de la venta allá y si sí o definitivamente se descartó y se puede hacer por internet. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Por qué muchos paisanos quieren comprar boletos? Y por último, presidente, quisiera preguntarle una frase que pudiera dar, que saliera de su sentir profundamente respecto al ver este avión en este momento. Entiendo yo que usted nunca se ha subido. Ostentación. Ostentación. ¿No se va a subir? No. Ok. Gracias. ¿Ustedes sí? Digo, porque es su trabajo, ¿no? Para mostrarlo al pueblo. Gracias. Hay una lámina que no se presentó de la lotería. A ver, ¿por qué no expliques? Para la información. Con su permiso, señor presidente, no podemos vender en Norteamérica porque allá cada estado tiene su propia lotería y por lo tanto nos complicaron la situación de que no nos dieron autorización. El contacto, si gustan, ahí está, mira, el contacto de Lotenal, para cualquier duda o comentario escribe a este correo. Pero en el otro, la anterior, por favor, si son tan amables, aquí está. En esta liga se puede encontrar toda la información de los expendios, de los domicilios y teléfonos que están en toda la República Mexicana. Ahí sería, ahí lo podríamos encontrar. No se puede comprar por internet. Gracias. Al contrario, gracias, señor presidente.
Buenos días, presidente. Isabela González, de Reforma. Primero que nada, yo quería preguntarle sobre el avión. ¿Cómo se le dará mantenimiento al avión aquí y si tienen algún presupuesto estimado? ¿Y si harán vuelos de mantenimiento aquí en México? Bien, aquí, estando aquí ahorita el avión, se le va a tener que hacer mantenimiento principalmente en lo que es el software. El avión debe de estar conectado a unas computadoras, todo el sistema de hardware que le permite al avión mantenerse operativo. Esto ya lo estamos viendo a través de Boeing para que nos dé el soporte tecnológico que requiere este avión para estar operativo. Si siguiera el avión aquí en México hasta octubre, finales de octubre, habría que presentar un mantenimiento o llevar a cabo un mantenimiento de lo que ya está programado que se tiene que desarrollar, pero sería dentro de su programa normal de mantenimiento del avión. Desde que se adquirió está establecido ese programa y le tocaría hasta octubre, finales de octubre. Pero se gastaría menos que en Estados Unidos. Sí, el costo es menor que en Estados Unidos. Ya lo mencioné que de haberlo tenido aquí los 20 meses, más de 160 millones de pesos nos hubiese costado. El mantenerlo allá en Estados Unidos solo fueron 78 millones. Y el mantenimiento en estos, o lo que le falta de mantenimiento, o lo que debe de tener en cuanto a software, lo vamos a contratar aquí a través de la compañía Boeing. Presidente, si me permite otra pregunta, le quiero preguntar sobre por qué fue que se canceló el contrato que se adjudicó para la instalación de los cajeros automáticos del Banco de Bienestar. Si fue porque se encontró alguna irregularidad. Gracias. Bueno, si quieres, mañana te lo respondo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Vamos. ¿Les parece que sea la última, ya para que continúe por el tiempo? Buenos días, presidente. ¿Te quedas mañana? ¿Sí? Bueno. Gaspar Vela, de La Octava. La primera, presidente, ¿cuál es el estimado que Presidencia de la República ha gastado hasta este momento en vuelos comerciales, en los vuelos para realizar las giras al interior del país? Y al general secretario, no me quedó muy claro estos 4,000 millones de pesos que se deben todavía de arrendamiento, ¿cómo se van a liquidar? Lo explicó, pero no me quedó tan claro, si podía profundizar, por favor. Bien, el contrato de arrendamiento que se hizo en el 2012 por 15 años era un total de 6,094 millones de pesos. Hasta ahorita, desde el 12 al 2020, se han pagado 2,225.8 millones de pesos. Si siguiéramos con los 15 años que por lo que está el contrato de arrendamiento, nos faltaría entonces del 2021 al 2027. Durante esos años deberíamos de pagar 3,838.8 millones de pesos. Estos son recursos del presupuesto de la Federación. Entonces, harían un total de los 15 años, como ya mencioné, de 6,094. Si en este julio se paga lo que queda del avión, se hace la contabilización, entonces tendríamos que pagar, en vez de los 3,838.8 millones, solamente 1,938.8 millones, que es lo que va del 20
hasta julio del 20. Nada más tendríamos que pagar eso y ya se cierra el financiamiento. Entonces, si sumamos esta cantidad de 1.938.8 millones que tendríamos que pagar considerando la venta en julio, con lo que ya se pagó de 2.255, entonces hacen un total de 4.155.8 millones que se gastaron en el avión y no los 6.094 que se hubiesen gastado hasta el 2027, cerrando los 15 años del arrendamiento financiero. No sé si fui claro. Gracias. Nada más la pregunta sobre el hangar, queda a cargo de la Fuerza Aérea. Ellos son los que se quedan ya con todas estas instalaciones porque desapareció el Estado Mayor. Es la Secretaría de la Defensa la encargada de administrar estos bienes. Y también, en tanto se venden los otros aviones y helicópteros, es la Fuerza Aérea la que está dando mantenimiento y ayudándonos para liberarnos de estos aviones y helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios. Habían helicópteros que se utilizaban para llevar a los funcionarios a jugar golf. No estoy diciendo una mentira. Eran muy excesivos comportamientos, prácticas faraónicas, ofensivas. Ahora tiene que haber austeridad. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. El gobierno no es para hacerse ricos. Al que le guste el dinero, que participe haciendo negocios, eso es lícito. En empresas del sector privado. El gobierno es para servirle al pueblo, no para acumular riqueza o privilegios. Por eso decía Morelos que le llamaran siervo de la nación. Eso es el servidor público. Bueno, ahora sí, pasamos, hablo en plural, pero son ustedes las que van a pasar, los que van a pasar. No sé si tengan que prender la luz. ¿Ya está? Ah, muy bien. No, ya me voy. ¿Mande? Sí, toda la información. La instrucción es esa. Transparentar toda la información. Muchas gracias. Tómense la foto ahí. Para que vea la gente el tamaño. No, pero yo quiero que se tomen los cuatro ustedes la foto para el tamaño, para que vean cómo se ve. Nos falta Jorge. Thank you.
pase. Este es un avión de nueva generación que cuenta con las amenidades, el confort, los avances tecnológicos, sistemas de seguridad y de navegación suficientes para volar 14 horas y media con un alcance de 15.262 kilómetros aproximadamente a una velocidad de 912 kilómetros por hora. Esto significa que puede llegar a cualquier parte del continente americano volando directamente, europeo, parte del Medio Oeste y África, así como la costa este de Asia. Tiene una capacidad de combustible de 102 toneladas, 47 toneladas de carga y puede transportar hasta 80 pasajeros con una tripulación de hasta 20 personas. El consumo de combustible promedio es de 5 toneladas y medio, es 20% menor a las aeronaves de similares características pero de generaciones previas. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a seguir. Enseñan la cabina. A continuación, mi compañero integrante de la tripulación de vuelo les explicará el recorrido por la cabina de pasajeros. ¿Por aquí, por ese lado? Sí, por este lado. Sí. A ver. También parte de la tripulación de este avión, el área en la que estamos es el área de grupo de trabajo. El avión se compone de tres áreas principales: el área de grupo de trabajo, la comitiva presidencial y la última, que viene siendo el área de presidencia. En la parte de enfrente tenemos una cocineta para proporcionar el servicio de alimentación en esta primera área, y en la segunda, que es el área de comitiva de presidencia. El cubículo que tenemos enfrente es un área para el descanso de la tripulación, necesaria para los pilotos en caso de vuelos de larga duración. En estas pantallas que tenemos aquí, podemos ver el estatus del vuelo, como la ruta, la velocidad del avión, la altitud y entre otras cosas. Esta cabina que tenemos de este lado es el centro de comunicaciones. Desde aquí el personal de la tripulación puede controlar la iluminación del avión, las ventanillas, así como también el contenido multimedia que se representa en las pantallas. A los funcionarios de alto nivel, así como a los acompañantes del presidente. Todos los asientos que tiene el avión tienen unas pantallas digitales como esta que tenemos aquí. Es para el sistema de entretenimiento en el cual se puede mostrar contenido multimedia que viene precargado en el avión, como son películas, música que pueden traer cada quien en sus dispositivos, el personal de pasajeros, o inclusive ver el estatus del viaje. Asimismo, hacer un llamado de las sobrecargos o encender la luz de lectura. Los asientos en esta área se pueden reclinar completamente. Como lo decida el pasajero. Asimismo, las mesas tienen un control para ajustarse verticalmente, como lo decida el pasajero. En esta área tenemos el asiento que fue designado en la administración pasada como presidencial. A continuación tenemos la oficina y el dormitorio presidencial. Si podemos encontrar el pasillo. Por este lado. Sí.
De este lado en la entrada tenemos estantes que son para colocar sacos, chamarras, quizás tocado o calzado de los pasajeros. En el siguiente tenemos otro estante para colocar sombrillas en caso de lluvia. De este lado, si gustan pasar, está la oficina presidencial. La oficina presidencial está equipada, como pueden ver, con una caminadora, un teléfono satelital y un sofá cama. El sillón se puede girar 360 grados, en la parte de atrás es donde está el teléfono satelital. Las pantallas aquí también tienen contenido multimedia para ver durante el viaje. Si gustan, pasamos al dormitorio. El dormitorio está equipado con un baño completo. Tenemos un closet de este lado derecho y en la parte de abajo baúles para el almacenamiento de equipaje. Si nos dan permiso, tanto. Salgo. El baño a su vez tiene una capacidad para usarse durante 30 minutos. Y tiene un closet del lado derecho para acomodar quizás batas o sandalias. A lo largo del pasillo, a su vez, también tenemos maleteros o baúles para acomodar maletas. En esta parte también tenemos un estante para poner paraguas en caso de lluvias, y este es otro estante para acomodar sacos o chamarras para los pasajeros. La última área en la que nos encontramos es el área de prensa. Tiene una capacidad para 42 pasajeros, usualmente usada por el personal de seguridad y prensa del señor presidente. Los asientos en esta área también cuentan con una pantalla para el sistema de entretenimiento, así como pequeñas mesas de servicio desplegables para el servicio de alimentación. En la parte de atrás del avión contamos con una segunda cocineta para proporcionar el servicio de alimentación a los pasajeros que viajan en esta área. Asimismo, tenemos un área de descanso para el personal de tripulaciones usada por el personal de sobrecargos, con capacidad para 6 sobrecargos. Adelante, por acá. Por este lado. En su interior tiene 6 colchonetas para el personal para el descanso de las sobrecargas. Zona de prensa. Dale la vuelta, por favor. Allá le das la vuelta porque no la tienes de frente.
Buenos días, adelante.